bienvenido, Espíritu Santo. Gracias. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Gracias. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Rey de Reyes. Sea la gloria, solamente Él merece la gloria, solamente Él merece la gloria. La estrella de Jacob, solo Él merece gloria. If you're sick in body, place your hand now on your sickness. Creo que tú estás haciendo milagros en esta noche, Dios. As I pray for you, the power of God will flow through your body. In the name of Jesus, Father. Por tu palabra, Señor. I lift my hands towards heaven. Visita Centro Sudamérica, Dios, a través de vida de Estados Unidos. Tenga misericordia del estado de Nueva York, Señor. Señor, gracias por las manos que comparten esta bendición. Sé que esta palabra fluirá como fuego. Y tú harás cosas poderosas, Señor. I rebuke every disease. Algo sobrenatural de Dios. I rebuke every sickness. Yo reprendo toda dolencia. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Tu nombre no ha cambiado, Señor. Now lift your hands and ask him to heal you. En toda opresión del diablo, en cada casa, Dios. You feel like electricity gone down your body. Toda opresión de los demonios que baja por su cuerpo, se disipan las casas. Algunos sienten como fuego que toca sus cuerpos. It's the healing power of God. Ese es el poder sanador de Dios. If God is healing you, si Dios le está sanando, come out of your seat. Creo en ti, Jesús. Salga de su asiento. Line up to the left. Y venga a la izquierda. Algo grande. Line up to the right. O venga a la de derecha. Dios. And come and give him the praise. Y venga a darle a él la alabanza. Tú eres el que hace los milagros.
Tú eres quien atormentas toda enfermedad en esta noche, Dios. Vamos a predicar tu palabra, Señor. Ella tiene poder, tiene autoridad. Te damos gracias por este honor que nos permites estar en vivo, donde sabemos que tu palabra no torna atrás vacía. Señor, te doy gracias porque las redes están abarrotadas como nunca antes de predicadores, Señor, que están llevando tu palabra, Señor, a través de este mover en este último tiempo. Gracias, Señor, a cada compañero que comparte esta bendición, así como yo comparto los videos de mis compañeros, mis hermanos, la gente hermosa que predica tu evangelio. Así te pido, Dios, que en esta preciosa noche ellos puedan compartir este video para que tu palabra siga siendo difundida, llegando a cada corazón. Que haya una atmósfera poderosa y especial, Señor, que podamos recibir tu palabra, porque ella tiene poder, ella tiene autoridad. Ningún demonio derrotado detiene la bendición de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, algo maravilloso creemos que ya comenzó a suceder en cada habitación, en la sala, Dios, en cada cuarto, en cada país donde tú envías este video. En esta preciosa noche sabemos que a lo largo y lo ancho hay gente que van a ser fortalecidos, otros se van a convertir, gente viene rendida a tus pies. Creo en ti, Jesús. Si algo quiero hacer a través de este video, Señor, es dar a reconocer tu nombre. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Ese nombre maravilloso. El nombre soberano de Jesús. Sea bendito y sea glorificado. Gracias, Maestro. Gracias por este honor. Sin merecerlo, nos da la bendición de estar en vivo, Dios. Una vez más, proclamando tu poder y tu autoridad, Señor, sobre cada casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, saludamos de forma muy especial a todos los hermanos en la preciosa noche. Es un privilegio llegar a todos ustedes. Sabemos que Dios está haciendo cosas hermosas. Dios está haciendo cosas maravillosas en la noche de hoy. Y queremos saludar de forma muy afectuosa a cada guerrero, cada siervo y sierva del Señor que se conecta en esta preciosa hora, donde sabemos que Dios ya está haciendo cosas impactantes. Ya Dios está manifestando, está sanando, está liberando, está haciendo como Él sabe hacer. Cosas sobrenaturales, cosas, mire, increíbles, cosas maravillosas que solamente sabe hacer Dios, sabe hacer Dios. Así que invitamos a toda la fiel audiencia en esta noche que no se despegue. Vamos a estar compartiendo un mensaje tremendo de parte del Señor que Dios nos ha entregado en este tiempo final, tiempo crítico. Apremia escuchar predicadores, óigame, que están llevando el mensaje claro y diáfano sobre esta hermosa y preciosa generación que necesita a Dios con urgencia. Estamos clamando a Dios por misericordia. Así que quiero felicitar a cada pregonero, cada pregonera, cada guerrero valiente que indeteniblemente están proclamando esta palabra. Nadie los calla. Nadie puede callar a alguien que ha tenido un verdadero encuentro con Dios. Así que si usted que va a recibir este video no ha aceptado a Jesús, es a prisa. Es un llamado con urgencia que el Señor está haciendo a lo largo y lo ancho de las redes. El Señor está tocando la fibra del corazón de aquellos que han de ser salvos. Te invitamos a que hoy tengas la bendición de recibir a Cristo en tu corazón. Abre tu corazón, dale tu vida al Señor, no importando lo que tengas que dejar, no importando lo que tengas que despreciar. Si das ese paso de fe, te aseguro que Dios va a cambiar tu historia. Dios cambia tu historia. A Dios
a Dios sea la oración y la alabanza. Saludamos a cada programador de Canal de Bendición. Saludamos a los hermanos a lo largo y lo ancho. Óigame, queremos ir a la palabra del Señor. Espero que esta palabra sea de mucha, mucha bendición. Continuamos orando aún por una de las ciudades más afectadas, y es el estado de Nueva York. Cientos de muertos. Oiga, en la totalidad de Estados Unidos ya son más de 3,000 muertos. Más de 3,000 muertos. Tengo por aquí el último o la última noticia. Tengo el último mensaje acerca del coronavirus COVID-19. Y las notificaciones son las siguientes: 181,099 casos. Óigame, 181,099 casos. Oiga, en Estados Unidos. Y en total de muertos, 3,606 muertos. Así que seguimos orando, pidiéndole al Señor que fortalezca de alguna forma u otra a todos, ¿verdad? Esos hermanos, amigos que han perdido un ser querido. El hombre, esto se le ha salido de las manos. Por lo tanto, tenemos que nosotros, los que hemos creído en la Biblia, seguir predicando la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Por eso felicito a cada predicador, cada predicadora, que a través de sus prédicas están impartiendo una voz de esperanza a esta generación que se muere en desesperación, en agonía. No saben qué hacer. Pero tú y yo vamos a lo que dice la bendita y palabra del Señor. Ella no falla. Esta palabra no te va a fallar. Esta palabra es veraz, es viva y eficaz. Y es más cortante que una espada de doble filo que penetra. O sea que esta palabra está haciendo un efecto sobrenatural, aunque usted no lo pueda creer. Gente que no leía la Biblia la está leyendo. Gente que no creía en Dios está creyendo en Dios. Gente que no miraba hacia los montes y hacia las alturas está mirando hacia las alturas, buscando un socorro. Toda esta situación está provocando que los gobernantes, los líderes políticos, los líderes en el gobierno, las diferentes organizaciones cristianas, todos tenemos que mirar hacia un solo destino. Todo el mundo está mirando hacia el cielo. Un gran número máximo está mirando hacia el cielo, siendo algo Dios está haciendo. Y mire lo que dice la Biblia. Voy a uno de mis salmos favoritos. Voy a uno de mis salmos favoritos. Porque si algo vamos a hacer en medio de lo que estamos atravesando es confiar en Dios. Y hay un cántico gradual muy tremendo. Y es el Salmo 121. Salmo 121. Nos preparamos para este cántico poderoso a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un salmo que usted sabe y cita así: alzaré mis ojos a los montes. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal.
Necesito que alguien reciba esta palabra. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará. Él guardará tu alma. Uf. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Padre, gracias. Dependemos de ti, de tu espíritu. El hombre nada puede hacer. La mujer nada puede hacer. El dinero nada puede hacer. La profesión ahora nada puede hacer. La humanidad se encuentra en el mejor momento para mirarte a ti, Dios. Los ricos no pueden hacer nada ahora con su dinero. Tú eres nuestro norte. Te presento, Dios, los que no tienen socorro. Los que viven sin socorro. Alma mía, bendice al Señor. Los que no tienen fe, no tienen esperanza. Usa este video para impartir, Señor, fe, sobre todo una unción especial. En el nombre de Jesús, yo te pido que uses los dedos de mis hermanos para compartir esta bendición. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Salmo número 121. Nos arroja luz para mirar la inspiración del salmista. ¿Por qué el Salmo 121, el salmista, comienza diciendo: alzaré mis ojos a los montes? La pregunta clave es: ¿por qué el salmista está diciendo: alzaré mis ojos a los montes? Tendríamos que preguntarle a Moisés: ¿qué pasaba en los montes? Tendríamos que preguntarle, Nima Shatuala Makai. Tendríamos que preguntarle a todos los que tuvieron experiencia en el monte, en las alturas. Me parece que conforme a la historia de la antigüedad, algo sucedía en los montes. Es tan así que nuestro Señor se apartaba y oraba en el monte. Es tan maravilloso poder entender que cuando el salmista está diciendo: alzaré mis ojos a los montes, está diciendo: alzaré mis ojos al lugar donde tengo encuentro contigo. Alzaré mis ojos al lugar donde tú te manifiestas. Cuando el salmista, me imagino que decía: alzaré mis ojos a los montes, le pasaba por memoria la historia de los hombres como Abraham, como Moisés, que tuvieron encuentros sobrenaturales, como Jacob y como tantos hombres y mujeres que tuvieron la bendición de tener encuentros divinos con Dios. Alzaré mis ojos al lugar donde tú te has manifestado anteriormente. En la antigüedad, cuando nosotros miramos, la Biblia dice que cuando Moisés bajó del monte, bajó con su rostro emblanquecido, después de un largo encuentro con Dios, vengo a decirle algo a este pueblo: yo voy a continuar mirando hacia las alturas. Alzaré mis ojos a los montes. Diciendo: el Dios que se le reveló a Moisés se me va a revelar. El Dios que se le reveló a Abraham se me va a revelar. No dejaré de mirar hacia los montes. No sé si alguien está entendiendo. ¿Por qué el salmista
está diciendo, alzaré mis ojos a los montes. Alzaré mis ojos a los montes. Luego dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi protección? En otras palabras, si no es de ti. Alzo mi mirada hacia el monte porque conozco muy bien las crónicas de lo que tú haces. ¡Uf! Conozco muy bien la historia de que le hablabas a nuestros antepasados, a esos grandes pilares donde te les revelabas y mostrabas tu poder. ¿De dónde vendrá mi socorro? Yo sé de dónde viene mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de Jehová. No hay algo más poderoso que entender de dónde viene nuestro socorro. Los que dependemos de Dios, los que le creemos a Dios, Dios nos está metiendo en un proceso que nos está obligando a mirar hacia las alturas y a depender de Dios, depender de su palabra, depender de sus promesas. Todo lo que está aconteciendo va a provocar que todos tengamos que mirar hacia las alturas. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Cuando Él dice mi socorro viene de Jehová, comienza a engrandecerlo y dice que hizo los cielos y la tierra. Tu fe está siendo procesada, pero es para crecer. No esperes. No voy a esperar. Usted tampoco. Que el socorro venga por aquí. Que el socorro venga de allá. Tu socorro viene de Dios. Lo que está sucediendo sobre tu casa es una señal indicativa que Dios te está diciendo, quiero que hagas como el salmista, que cuando se le apretaron las cosas, él tuvo que mirar hacia dónde. Alzaré mis ojos a los montes, diciendo en otras palabras, si en el monte tú te le revelaste a Moisés, en los momentos de aprieto, te le revelaste a Moisés, usaste Elías. O sea, quiere decir que algo ocurre en las montañas. Hay algo allá arriba. Allá arriba hay un refugio. Alzaré mis ojos a los montes. Me imagino que el salmista le venía a su memoria tanta gloria, tanta manifestación de hombres de Dios en los montes. Alzaré mis ojos a los montes. Ya no viene mi socorro de la izquierda, de la derecha. Ya no llega la provisión a mi casa, pero miro hacia los montes. Makaya. La humanidad está volviendo su mirada. Makai. Voy a provocar. Usted y yo tenemos que decir, voy a provocar que mi mirada se sostenga mirando hacia los montes. Porque cuando miro hacia los montes, comienzo a reconocer la grandeza de Dios en medio de lo que está pasando. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda. ¿A quién? A ti. El que guarda, ¿a quién? A los tuyos. El que cerca tu casa,
El que trae comunión en las madrugadas. Hay gente que no puede dormir. Y duermen, y si duermen, duermen espantados. Mi socorro viene de Jehová. El salmista nos está diciendo, no hay problema tan grande. No hay problema tan grande que pueda hacer que yo deje de confiar en el Señor. A pesar de los problemas y de los obstáculos, Dios me ayudará. Dios me va a socorrer. Enviará su ayuda desde Sion. Este socorro que yo necesito. Ni alama liba shelama. Viene de Jehová, mi samano. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. Si extraña su presencia, mira hacia las alturas. Amasaja. Si extraña su poder, mira hacia las alturas. ¿De dónde vendrá? ¿De dónde vendrá tu socorro? ¿De dónde vendrá tu socorro? Hoy se despierta una seguridad. Hoy se despierta una seguridad. Wow, ¿por qué estás tan tranquilo? Porque estoy seguro en quién he confiado. Estoy seguro quién fue el que me llamó. Estoy seguro quién fue el que me dijo, estaré contigo. No daré tu pie a resbaladero. El salmista nos está aclarando la visión en la fe para que tengamos seguridad de que Dios no va a dejar que resbales. Dios no va a permitir que resbales. Es la importancia de estar en su cobertura. Dios te está diciendo, mientras estés en mi cerco, tu pie no dará al resbaladero. Mientras yo sea tu guarda, mientras yo sea tu protector, no dará tu pie al resbaladero. No dará tu pie al resbaladero. Es la importancia de estar bajo el sello y la protección que solo viene de Dios. Estamos en la hora final, donde unos serán tomados. Malabasheno atai. Unos serán tomados. Ocatele shandaya. Y otros serán dejados. Pero los que estamos en su cobertura. Le falo a Tabashalahaya. Desciende una fuente de poder en esa casa, en esa mujer que está diciendo, en ese hombre que está diciendo, yo soy esa que miro hacia arriba. Ahí viene mi bendición. Los que miraron a él, sus rostros fueron alumbrados. Y nunca serán avergonzados. Talama Shakatai. Nikamanda Bashelu Andaya. Oh, yo no sé si usted siente seguridad. Yo no sé si usted siente quietud, se siente tranquila, se siente tranquilo. Pero le tengo noticias en la noche de hoy. Mi socorro viene de Jehová. Tu socorro viene de Jehová. Su socorro viene de Jehová. Salá. Salá y Ali. Tú que te preguntabas qué va a suceder. Mi socorro. Fielefele malashalatalai.
Licandia taie. Mia tabaluema shala. Mi socorro, tu socorro viene de Dios. Pastores, que estoy desesperada, no puedo dormir, una ansiedad, estoy preocupado, una ansiedad terrible. ¿Qué vamos a hacer? Mi socorro viene de Jehová. Sigo siendo su siervo. Usted sigue siendo su sierva. Seguimos siendo sus escogidos. Nuestro Padre no va a descansar. Hasta verte en seguridad. Te va a proteger con una ayuda incondicional. Te va a proteger, va a ser una muralla. No te puedes salir de ahí. No te salgas de la cobertura de Dios. No te salgas de la cobertura de Dios. Porque Él te está diciendo, no voy a descansar. Es una protección 24/7. Así que tener fe es un honor, de poder decir, no lo veo, pero por ahí viene mi socorro. No lo veo, pero por ahí viene mi socorro. No lo veo, pero veo que Él no está descansando, porque me está cubriendo de día y de noche. No lo veo, pero sé que por la fe tengo la confianza de decir, hay una protección en mi casa. Dios se comprometió en decirme, te cuido, guardo tu entrada y tu salida. Desde que decidiste meterte con Dios, Dios se comprometió y te dijo, no voy a descansar, porque mi trabajo es protegerte. No voy a descansar, porque mi trabajo es protegerte. Wow, qué bien se siente uno cuando alguien nos protege. Qué bien nos sentimos cuando alguien nos está protegiendo. Pero qué doloroso es para aquel que no siente protección. Qué doloroso es para ese caballero, esa dama que dice, ¿y cómo voy a sustentar mi casa? ¿Y qué voy a hacer ahora? Mi socorro. Mi socorro. Te lo voy a decir una vez más. Mi socorro, no es el tuyo. Mi socorro. Mi socorro. Mi socorro. ¿De dónde viene tu socorro? Este es un salmo que despierta la seguridad en cualquiera. Jehová es tu guardador, Él es tu sombra a tu mano derecha. Se está diciendo, ustedes tienen una seguridad increíble. Cuando tu sombra ya no es tu propia sombra, ahora tu sombra es la sombra del Señor. Qué increíble que tú miras hacia el lado. Mira tu sombra, mírala. Mira tu sombra. Y cada vez que vea tu sombra, ¡Salai camino seno! ¡Wow! ¡Qué mucha inseguridad!
Por eso es que la Biblia, cuando habla proféticamente, dice: y hallará fe el Señor cuando venga sobre la tierra. Hallará fe el Señor cuando venga sobre la tierra. No hay algo más tremendo. Es decir, voy a alzar mis ojos a los montes. Señor, gracias porque eres mi protector. Eres mi guardador. Yo sé que no me vas a abandonar. Yo sé que no me vas a dejar sola, solo. Yo sé que tú estás velando mi entrada y mi salida. Lushilamai. Son of the living God, we worship you. El salmista se estaba remontando a las alturas. Los que estudian el Salmo 121 saben que el salmista se estaba remontando a la historia de la libertad de Israel. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Él sabía que el pueblo de Israel había caminado y el sol no le hacía daño. La muerte puede ser que está pasando por el lado de tu casa hoy y todavía tú sigues vivo. La mala noticia está acrecentando, está creciendo, se maximiza en tu barrio, en tu ciudad. Y a ti no te toca. Lando Shalei Kai Shelevis tu mahano. Pocos confiarán en Jehová Dios. Están esperando el brazo de los hombres. Y los hombres están de brazo cruzado. Ali Salatayalia. Hay de aquellos que abandonaron al Señor. Hay de aquellos que abandonaron al Señor. Obrata. Opresta laita. Hay de aquellos que se salieron de la cobertura. Dice el salmista. Dice el salmista. El sol. No te va a destruir de día. Ni te fatigará. Ni la luna de noche. Dando a reconocer conforme a la historia. Que así como Dios había protegido a Israel en su libertad, que aún su ropa no se desgastaba, ni sus zapatos, sino que aún crecían con ellos sus mismos zapatos de forma milagrosa. El pueblo era protegido por Dios. La perturbación emocional y espiritual está arropando la humanidad. Y Dios está tocando el corazón de los ateos, de los burladores. Maruacay. Sí, usted que es un ateo, usted que se burla de los cristianos. El Señor pagó un alto precio en la cruz del Calvario para demostrarte que Él es tu guardador de día y de noche. Que tu fe no puede estar basada en un hombre, ni en una ideología humana. Que alce tus ojos a los montes. Pastor, voy a mirar hacia los montes.
¿Cuánta gente desesperada ahí en su casa? Vamos a mirar hacia los montes. Comienza a mirar hacia los montes. Ahí está. Voy a mirar hacia los montes. Diablo mentiroso, no me vas a quitar la fe. Voy a permanecer mirando hacia los montes. Ahí está Dios siendo tu guardador. Y lo más que me impresiona es lo que prestes atención, porque de esta forma quiero cerrar este video. Lo más que me impresiona en la noche de hoy, dentro del Salmo 121, es que dice: Jehová te guardará de todo mal. Ahora el verso 7 dice de la siguiente forma: Él guardará tu alma. A veces nos preocupamos por el carro, por la casa. ¿Qué va a pasar con el trabajo? Y Dios preocupado por tu alma. Orellana, comparte esta bendición. Nos preocupamos porque ¿qué va a pasar con esto? ¿Con lo otro? ¿Qué vamos a hacer por aquí? ¿Qué vamos a hacer por allá? Y Dios diciendo: Yo estoy preocupado por tu alma. ¿Qué va a pasar con tu alma? Quiero ser el guardador de tu alma. Yo creo que alguien me lo diga si está firme. Mi alma está segura. Mi alma está segura. Quiero que me lo escriba si tu alma está segura. Mi alma está segura. Si tu alma está segura. Me preocupo por esto, me preocupo por lo otro, me preocupo por aquello. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. ¿Qué te está diciendo Dios? Tú no eres de aquí, de esta tierra. Mi trabajo es proteger tu alma. Mi trabajo es proteger tu alma. Más de 3,000 muertos en apenas días. Si duele, nos compungimos, sentimos el dolor, la agonía, la preocupación. Pero ¿dónde están esas almas? ¿Dónde está lo a ti? Saita y anda mi tomashelo. ¿Dónde están esas almas? Ilma Gómez dice: Mi alma está segura. Beyoncé dice: Mi alma está segura. Angelis dice: Mi alma está segura. Dios bendiga a Verónica. Dios bendiga a Nahum. Dios bendiga a Brenda Molina, su esposo. Dios bendiga a Justin Cartagena, su esposa. Dios bendiga a Yolanda. Alguien que me escriba: Pastor, mi alma está segura. ¿Y por qué tu alma está segura? Gaby, ¿por qué mi alma está segura? Porque Él dijo, Carmen Torres, Él dijo, yo protejo tu alma. Daniel, dijo el Señor, recama Luanda ahí. Dijo, yo voy a guardar tu alma. El que sabe lo es Dalí Mashaitai. El que sabe que Dios está protegiendo su alma. El que sabe que Dios está protegiendo su alma. Está tranquilo. Está tranquila. Si tu alma no está segura, escríbelo ahora. Necesito que mi alma tenga seguridad. Yo guardaré tu alma. Dios diciéndote: Mientras tú estés en mi cobertura,
Yo me encargo de proteger tu alma. Mientras estés bajo mi protección, yo guardaré tu alma. Reposa, descansa en Dios, alaba a Dios. Hay un mover del Espíritu. Ama, alaba, shatu, acá y camino. Valenza tu alma. Ah, yo siento ríos de agua viva. Saludamos a Waldemar Jiménez. Dios te bendiga, Waldemar. Hay una unción especial de parte de Dios. El Salmo 121 arroja luz para aquellos que necesitamos y queremos paz. Jehová te guardará de todo mal. Pero ahora dice, hay algo que quiero que sepas. Que quiero guardar tu alma. En otras palabras, si algo material perece, tranquilo, Jesús Narciso, tranquilo. Si se perdió algo material, si pereció algo, pereció. Orellana, pero si mi alma está protegida, estoy seguro que cada paso que doy, estoy bajo el cuidado en mi entrada y mi salida. Elmer, yo creo que ahora mismo el Dios del cielo está mirando y está diciendo, hay almas que están seguras, pero hay otras almas en el mundo que están inseguras, que no tienen protección, que no tienen cobertura. Y esta es la noche de Dios en cualquier grupo donde, gracias a la colaboración de los hermanos que comparten el video, por eso es que podemos llegar a tanta gente. No sé si usted está en un grupo o está en mi video en vivo, pero si usted no tiene seguridad, pastor, mi alma no está segura. No sé qué va a pasar con mi alma. Quiero que me escribas. Escríbeme. Me reconcilio. Amalo cabia cena. Guatuan sutai. Lise tu kuma candu lesua. Pronto estaremos delante de su trono. Wow. Miles y miles delante de su trono. Aleve están. Miles y miles. Miles y miles delante del trono. Gracias, Señor, ya salimos de la tierra. Salimos de los miedos, de los temores. Salimos de los falsos en la tierra. Salimos de las persecuciones, de las enfermedades, de la muerte. Estaremos en su presencia porque mientras estamos en la tierra, Él se encargó de guardar nuestra alma. Hago un llamado para salvación. La iglesia pronto será arrebatada. Puede ser que este sea el último video. Eso nadie lo sabe. Inesta más. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice me reconcilio con Dios? ¿Quién dice me reconcilio con Dios? Hay uno que dice yo.
extiendo un llamado de la victoria más grande de tu vida. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice me reconcilio con Dios? ¿Quién dice acepto a Cristo? Soy libre, soy sano, soy liberado. Hoy mi nombre es inscrito en el libro de la vida. Se abre el llamado. Se abre el llamado. Ordeno cualquier espíritu que atormenta las mentes. Ordeno que suelte los cuerpos en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, las mentes quedan libres para aceptar a Cristo como único y exclusivo Salvador. Padre, te pido que hagas de esta audiencia, Señor, que estas 107 personas en vivo se conviertan en ganadores de almas. Señor, que cada predicador a través de las redes, qué privilegio. Hermano, si usted no está predicando, usted póngase a cuenta con Dios. Que este es el momento de predicar, este es el momento de dar las nuevas de salvación. Hay gente que Dios les está extendiendo un llamado poderoso y les está diciendo: quiero ser tu protector, quiero que sientas mi cobertura. Que cuando alguien te pregunte cómo estás, estoy bajo la cobertura de Dios. Mi alma está segura. Mi alma está en su presencia. Porque he tomado la decisión de agradar a Dios. Quiero estar cerca de Él. Quiero estar cerca de su presencia. ¿Habrá alguien que dice yo? ¿Habrá alguien que dice yo? ¿Alguien que renuncia a la idolatría? ¿Alguien que renuncia a la brujería? Me quedan 5 minutos al aire. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? 5 minutos al aire y cierro el video. ¿Quién dice yo? Se extiende un llamado para salvación. Usted que va a ver la retransmisión, Cristo está a las puertas. El Señor está a las puertas. Bienaventurado el que acepte al Señor. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo acepto a Jesús como único y exclusivo Salvador? ¿Quién dice yo? ¿Habrá uno que dice yo? ¿Habrá uno que pasa de muerte a vida? ¿Habrá uno que pasa de muerte a vida? ¿Habrá uno que pasa de muerte a vida? Corre. Corre, el Señor te recibe con los brazos abiertos. El que te quiere guardar de día y de noche. Corre, que te quiere guardar tu entrada y tu salida. Se llama Cristo Jesús. Me restan 4 minutos arriba. Me restan 4 minutos y cerramos el video. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Quién avanza a los pies de Jesús? ¿Quién avanza a los pies de Jesús? ¿Quién avanza a los pies de Jesús? ¿Quién avanza a los pies de Cristo? ¿Quién avanza y dice yo me arrepiento antes que sea tarde? Arreglo mis pasos con Dios. Arreglo mi vida con Dios. Le doy mi corazón al Señor. ¿Quién dice yo? Cuento hasta 7, nos vamos. 1, 2. Cuento hasta 7, me voy. 3. Cristo te está llamando. Cristo te está llamando.
3, 4, cierro el llamado a la cuenta de 7, 4, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo? Yo me reconcilio, yo acepto a Jesús, yo me arrepiento, yo me reconcilio, yo me reconcilio, yo acepto a Jesús como único y exclusivo Salvador. Habrá uno, ¿quién lo escribe? Yo me reconcilio, yo me reconcilio, acepto a Cristo como único y exclusivo Salvador. Hoy dejo la idolatría. Hoy dejo de hablar con imágenes que tienen ojos y no ven. Y acepto el que murió por mí en la cruz del Calvario. Hoy dejo de hablar con los muertos y hablo con el que está vivo. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Acepto a Cristo. La gente que está en los diferentes grupos, si usted quiere a Cristo, confiéselo ahí en el chat públicamente. Con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Magali Pérez Díaz dice: yo me reconcilio con Dios. Hay fiesta, hay fiesta. Magali, hay uno que sana tu corazón. Hay uno que te transforma. Hay uno que te levanta. Qué bueno, en el nombre de Jesús. Alguien más dice yo. Alguien más escribe, por favor, corriendo. Escríbalo. Corriendo, corra, corra. Corra. ¿Quién más dice yo? ¿Quién más dice yo? ¿Quién más dice yo? Corre, corre. ¿Quién más dice yo? Aquí tengo otra vida. China Pantoja. Yo me reconcilio con Jesús, mi Salvador. Ahí tenemos otra vida. Aleluya. Felicito a China Pantoja, a Magali Pérez Díaz. Gente que están quedando rendidas a los pies de Jesús, asegurando su alma. ¿Quién más dice yo? ¿Quién más dice yo? ¿Habrá alguien más? Hemos finalizado, ya que viene un programa después de nosotros. Quiero enviar un abrazo a cada programador. Mis felicitaciones a todos los que están predicando. Muchas gracias, de todo corazón. Gracias por utilizar este medio. Utilice su Facebook. Le doy gracias a todo el cuerpo de Cristo. Todo el que está predicando a través de las redes, hágalo. El diablo quiere callar a los cristianos. Ahora es que el diablo te quiere callar. No se lo permitas. Te vas a quedar callada ahí en tu casa. Te va a quedar callado. Dios te va a pedir cuenta. Escucha lo que te estoy diciendo. Dios te va a quebrantar. Porque mira, si yo no hubiera predicado, dos vidas vinieron a Cristo. Son dos vidas. Son dos almas. Dios te va a pedir cuentas. Sacúdete, guerrera, guerrero. Predica este evangelio de Jesucristo, que es un honor, una bendición. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este honor. Gracias por este privilegio. Usa el siguiente programa con poder, con autoridad. La gloria te la entrego a ti, solamente a ti, Señor. Mira estas dos almas que vinieron a tu presencia, Señor. La gloria es tuya, Dios. Señor, que estas vidas den frutos dignos de arrepentimiento. Mira el próximo programa, mi hermano Justin. Úsalo con poder. Activa los dones, Señor. Que tu gracia esté sobre su vida. Que tu poder sea algo sobrenatural. Y que vengan las almas rendidas, Señor. Que sea un programa de impacto evangelístico, Señor. Una cosecha tremenda. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Estamos en tus manos. Y la gloria es para ti. Gracias por este honor, Señor. No lo merecíamos. Y tú nos diste la bendición de hablar de tu evangelio. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Será hasta la próxima. Sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor.
Un abrazo para todos mis hermanos, en especial la iglesia al cual pastoreamos por 2 años y medio en Madison, Wisconsin. Mi amada esposa, este servidor, les extrañamos a todos. Les enviamos un abrazo. Hasta la próxima. Jehová es tu guardador.